amistad del barrio que decía que asistía a esa charla y que si le hacía el favor, pues que si la acompañara, me invitó. Ya la primera vez que fui me gustó y pues también yo asistía. Yo primero iba que no quería ir, que para qué. Bueno, la cosa fue que llegué, la licenciada que está con nosotros le da clase a mi mamá. Mi mamá me aconsejó de que sí, que fuera, de que no iba a hacer nada malo. El Fondo de Población ha venido cooperando y enlazándose desde el 2008 con ProFamilia. Tenemos formado los Club Juvenil desde hace más de 15 años en nuestras clínicas. Desde Managua hasta Ocotala, hasta Estelí, Chinandega, los lugares más largos de Matagalpa. Esto nos ha permitido replicar, enseñar, capacitar a estos jóvenes en los diferentes periodos desde hace más de 15 años y ellos han sido facilitadores de otros. El objetivo de los clubs es poder organizar a los adolescentes y jóvenes y brindarles información en salud sexual y reproductiva promoviendo servicios amigables de salud. Somos un punto de referencia. Por ejemplo, los chavalos ya saben que en el club pueden llegar y encontrar una biblioteca donde se pueden informar porque tenemos un centro de documentación o donde hay chavalos que están con información en salud sexual y reproductiva para brindársela a ellos. Hablamos acerca de lo que es salud sexual y reproductiva, cómo evitar un embarazo a temprana edad, el uso correcto del condón y también de lo anticonceptivo. En la escuela fue el encuentro. Ellos llegaron y nos avisaron. Hablaron de los temas de la ITS, del uso del condón, de las enfermedades venéreas. Conocer las experiencias de otras compañeras y la mía de poder identificar cuándo recibía violencia o cuándo alguien está abusando de vos, me sorprendió bastante porque son temas que no se hablan en la casa. Desde el 2016 y en adelante, 2017, en los próximos años, un tema muy importante y sensible y de salud pública es el tema de prevención del embarazo. Y vamos a seguir fortaleciendo sobre este tema con la cooperación del UNPA. Ahorita la iniciativa que tenemos para este año 2017 es de ir de casa en casa para que también los padres de familia nos apoyen porque hay niños de que no los dejan ir, ya los dejan ir una vez y después no que le dicen de qué se trata en sí el club, dicen que no porque ya van a querer experimentar cosas. Un chavalo que hoy le hablé sobre métodos anticonceptivos y uso del preservativo es un chavalo que va a estar preparado al momento de decidir cuándo tener relaciones sexuales, qué debe hacer para evitar un embarazo que no está planificado en su vida.